Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el vídeo de hoy venimos con una estrategia válida para cualquier temporalidad, pero la temporalidad recomendada son 15 minutos. Estamos aquí en el exchange de BingX, que es la plataforma donde hacemos las operaciones, y por otro lado tenemos aquí en otra pestaña la plataforma de TradingView, que como ya sabéis es la plataforma que utilizamos para analizar el mercado. Aquí analizamos y en BingX operamos. En este caso, como vamos a necesitar tres indicadores especiales de TradingView, nos vamos a olvidar de BingX. Vamos a quedarnos solo con TradingView y vamos directamente a la pestaña de indicadores. Bueno, como veis, tenemos ahí tres indicadores en la sección de favoritos. Tomarle una captura de pantalla. Os los voy a leer. Primer indicador, Cool Moving Average Bollinger Bands, HMABB, del creador Pete Fulizer. Fijaros que sea el mismo creador. Por otro lado, tenemos el Q-trend, no Q-trend, sino con un guión, Q-trend. Fijaros en el creador también, que sea el mismo. Y por otro lado, esta es un poco más complicada de escribir, pero aquí la tenéis también. Wadan, Wada, terminado en H con dos Ds, Atar con dos Ts, Explosion V2, del creador Sayang. Bien, vamos a llevaros al gráfico y vamos a empezar a configurarlos, porque tenéis que prestar mucha atención, ya que vamos a hacer una configuración especial. Vamos a añadirlos, un clic al primero, un clic al segundo y un clic al tercero. Tranquilos, ahora vamos a empezar a modificar esto. El indicador HMA Bollinger vamos a dejarlo por defecto. En el Q-trend sí que vamos a hacer alguna modificación. Para ello nos vamos a la rosquita de configuración. En la pestaña de estilo vamos a desmarcar el trend line. Si seguimos para abajo, llegamos aquí a bar color y también lo desmarcamos. Por otro lado, nos vamos a entrada de datos y este valor de 14, que es el periodo del ATR, vamos a sustituirlo por un valor de 17. Le damos a aceptar. Como veis, estos carteles de compra y de venta ya están mejor distribuidos y no todos pegados por ahí. Pero bueno, tranquilos que después vamos a proceder a explicar la estrategia. Por el momento seguimos configurando. Vamos al indicador WADA, vamos a la rosca de configuración, vamos a la entrada de datos y el sensitive o el sensitivity lo ponemos en el valor de 100. Por defecto os viene en 150. Recordad ponerlo en 100. Ahora nos vamos a la pestaña de estilo. La pestaña de Explosion Line, que es esta línea de color marrón que va por aquí, la vamos a quitar. Y por otro lado, esta que pone Dead Zone Line, lo que vamos a hacer es cambiarle el color. Veis que está en un color azul de puntos que no se ve. Entonces vamos a darle un color blanco, opacidad al máximo. Y aparte de eso, vamos a quitarle, bueno, no, puntos no, estrellas. Vamos a darle el valor de línea. Ahí lo tenemos. Si queremos darle un punto más de grosor, también podemos hacerlo. Ahí mucho mejor. Bien, vamos a darle a aceptar y ya lo tendríamos todo configurado. Ahora sí, amigos, ahora vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KYC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo y os voy a explicar en qué consiste esta estrategia. Es muy sencilla de entender. Nosotros estamos acostumbrados a las bandas de Bollinger normales, pero aquí tenemos una gran diferencia. Fijaros en este área que tenemos de color verde y en este otro área que tenemos de color rojo. Estas áreas van a ser muy importantes porque me está indicando zonas de sobrecompra o bien el color rojo
rojo zonas de sobreventa. Es decir, cuando entramos en una zona de sobreventa, no tiene por qué romper, simplemente con estar dentro de la zona de sobreventa, acompañado de los otros indicadores, haríamos las entradas en sentido contrario, beneficiándonos de ese pullback o ese rebote que esperamos. Pero bueno, no os preocupéis que después lo vais a entender a la perfección. Primero voy a explicar qué son los indicadores. Por una parte, estas bandas de Bollinger con estas zonas ya han quedado claras, zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Tenemos el área marcado. Por otra parte, tenemos el indicador de Qtrend, que son estas señales. No es otra cosa que señales de compra y venta que nos va arrojando el indicador. Y por otro lado, tenemos el indicador de Wadan, que nos muestra la dirección y también la fuerza de la tendencia. Aquí es necesario que prestéis atención, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Cuando las barras verdes están por encima de la línea blanca, entraríamos en long, lógicamente, si se dan las condiciones. Por otro lado, cuando las barras de color rojo están por encima de la línea blanca, entraríamos en short. Y cuando las barras no llegan ni tan siquiera a atravesar la línea blanca, no entraríamos. Ahora bien, quiero hacer una pequeña aclaración para que no haya confusiones. Recordad que entramos buscando un retroceso. Significa que si aquí nos aparece las barras de color rojo, como os acabo de decir, nos indica entrada en short o venta, significa que en el gráfico tenemos que estar en una sobrecompra, no una sobreventa. No os confundir con eso. Es lo contrario. Si aquí nos indica entrada en short, aquí buscamos sobrecompra. Por el contrario, si las barras que salen son de color verde, lo que buscamos es una sobreventa. Es todo lo contrario. ¿Para qué? Pues para entrar en sentido contrario. Lo vamos a ver con ejemplos. Vamos con el primer ejemplo que tenemos aquí en pantalla, que sería una entrada, como veis, en short. Primer indicativo, vemos que estamos dentro de la zona de sobrecompra. De hecho, hasta hemos roto la parte superior. Por otro lado, también tenemos el indicativo de que nos arroja una señal de venta, en este caso venta fuerte, además, porque tenemos ventas aquí, sell, pero también tenemos estas que pone strong, vale, son ventas más agresivas. De todas formas, no importa, tomarlo todo como señales de venta. Mientras se ven las condiciones, es indiferente que te marque sell a que te marque strong. Al fin y al cabo, lo que cuenta es que se den todas las condiciones. Como tercera condición, necesitamos que aquí abajo, por encima de la línea blanca, tengamos barras rojas, así que esta sería una entrada muy buena para entrar en short. Vamos a acercar la gráfica, ahí la tenemos. Vamos a ver en qué punto entraríamos. Tenemos que tener las tres confirmaciones. Aquí la primera confirmación ya se empieza a dar, porque ya hemos roto la banda de Bollinger superior, aunque, como os digo, en esta estrategia no hace falta romper la banda superior. Con que estemos dentro del área verde ya es suficiente. Recordad que esto no tiene nada que ver con la estrategia que aplico en los directos. Es una variante también que usa bandas de Bollinger, pero es otra estrategia totalmente diferente. Como veis, los indicadores a usar son diferentes también. Bien, segundo indicativo, tenemos aquí el cartelito de venta. Y tercer indicativo, ya nos empieza a marcar barras de color rojo por encima de esta línea blanca. Bien, en esta vela es donde se da las tres confirmaciones. Recordad que hay que entrar a vela cerrada, así que nuestro punto de entrada sería este para tomar una posición en short. Nos pondríamos aquí y ahora viene pues lo que siempre explicamos, que es la gestión de riesgo. Prestar mucha atención. Para marcarnos nuestro stop loss, siempre buscamos apartarnos de estas zonas, por ejemplo en este caso de máximos. Podría ser también una zona de resistencia o una zona de soporte en el caso contrario. En este caso, esta es nuestra zona de peligro. ¿Por qué? Pues porque ha llegado una mecha aquí no hace mucho, además, y otra en el pasado que también se corresponde. Así que intentamos apartarnos un poco de esa zona. Bien, ahora para buscar nuestro take profit va a depender de si queremos hacer una operación de scalping o una operación de trading. Si lo que queremos es hacer una operación de scalping, en el momento que tomemos un poco de ganancias, nos salimos. Si queremos hacer una operación de trading, tenemos que ir ya a buscar zonas de soporte anteriores, como puede ser esta. Ahí la tenemos. Esa sería una zona ideal para cerrar la operación en una operación de trading. Ahí lo tenemos. Bien, vamos con el caso contrario. Como podéis observar, aquí tenemos una zona donde las velas alcanzan la zona de sobreventa y, como os había comentado antes, no hace falta que rompa. Esta no es nuestra estrategia. No es la estrategia de los directos, es otra. Aquí no hace falta que haya rotura. Simplemente nos sirve con que entremos dentro de este área que está marcado. En
este caso de color rojo, o este área que está marcado de color verde. Entonces aquí vemos que hemos tocado la zona de sobreventa. Entonces, ¿qué es lo que ahora esperamos? Esperamos por un cartel que nos indique una compra. Como veis, también hay carteles que me marca strong y otros que me marcan buy. Unos son compras normales y otros compras fuertes. Aquí nos arroja el cartel y abajo, ¿qué es lo que está apareciendo por aquí? Están apareciendo, vamos a ponernos por aquí para verlo mejor. Veis que está el color verde, las barras de color verde pasando por encima de la línea blanca. ¿Qué es lo que nos indica? Una entrada en long. Vamos a ver dónde haríamos la operación aquí. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros bien cómo aquí tocamos el área de color rojo, lo que se considera sobreventa. Siempre recordad fijarse también en zonas de soporte, puntos mínimos, puntos máximos, porque muchas veces también nos van a ayudar a saber si el precio se frena aquí o si por lo contrario sigue descendiendo. Bien, tenemos el cartel, tenemos las barras, aquí tenemos todos los indicativos, cuando entonces nuestra entrada sería en esta barra, que ya se ha cumplido todo. Ahí haríamos nuestra entrada. Volvemos otra vez a la gestión, en este caso de riesgo. Simplemente tenemos que mirar puntos mínimos anteriores. Podemos ir al pasado si queremos y ver que también tenemos otra zona aquí, más baja aún, pero bueno, vamos a tener en cuenta esta zona en la que estamos, que se corresponde con esta otra zona, ¿vale? Si trazamos aquí una línea, podemos marcar una línea que enlaza este soporte con este otro soporte. Os la voy a marcar. Ahí la tenemos. Entonces, tenemos que intentar alejarnos de esta zona. Quiere decir que si me pongo aquí y ajusto esto, no estaría bien. Veis que no retrocedió. En este caso salió bien, pero es importante alejarse para que en caso de que venga una mecha, como puede ser de este tipo o de este tipo, mirar, se ve muy bien esta también, os las voy a marcar, mirar qué mecha, mirar qué otra mecha, todo esto es para liquidar posiciones, sobre todo aquellas personas que van apalancadas a 100x y a 150x, por eso yo siempre me apalanco a 5x. Bien, ahora vamos con la toma de ganancias, teniendo en cuenta el nivel del que venimos, pues vamos a seguir respetándolo, ¿no? En ese caso, nuestra toma de ganancias sería ahí arriba. Vamos a ver dónde se hubiese cumplido. Esta operación se hubiese alargado bastante más. Ahí, justamente aquí, ya hubiéramos cerrado en ganancias. Esta operación hubiera sido más larga que la otra, pero también hubiera sido una muy buena operación. Y fijaros que aquí nos parecía mucho apartarnos de aquí, pero al fin y al cabo, después vemos que en la operación, si nos fijamos en el ratio riesgo-beneficio, es el adecuado. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que este vídeo haya sido de interés para vosotros. Recuerden que tienen el link de acceso al grupo de Telegram en la descripción de este vídeo. No entren ni busquen el nombre del canal Quotex Inversiones en Telegram porque os van a estafar. Solamente se accede mediante el link que tenéis en la descripción del vídeo. Por otra parte, después del anterior sorteo, vuelven a estar abiertos otra vez. Empezamos un mes nuevo, el mes de febrero, y seguimos sorteando $30. Para participar, muy sencillo, simplemente dejar un like y un comentario positivo en este vídeo. Así de fácil, ya estarías participando en el sorteo. Me despido de vosotros, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.